Sí, pienso que conseguir triunfos de manera consecutiva siempre viene bien a un equipo. Creo que hemos hecho tres buenos partidos donde hemos sacado un buenos resultados y creo que eso anímicamente vendrá bastante bien al equipo, ¿no? Que ha sumado 9 puntos de los últimos 9, está peleando los puestos de arriba y la verdad que eso siempre viene muy bien. No, yo creo que se debe ir paso a paso porque en el momento que también estemos pensando más en la Champions, en Europa, podemos descuidar lo que estamos haciendo en corto plazo, ¿no? Que es partido a partido, trabajar todos los entrenamientos al 100% y no mirar más allá de la siguiente jornada, porque al final de cuentas el esfuerzo que tienes que hacer jornada a jornada es lo que te lleva a terminar en Champions o en Europa o no terminar en ninguna de las dos, ¿no? Yo creo que lo más importante es ver lo más corto que se pueda y trabajar día a día. Pienso que todos los equipos en la segunda vuelta van a ser mucho más difíciles de lo que lo fueron en la primera, ¿no? Todos van buscando diferentes objetivos, diferentes cosas, diferentes funcionamientos, pero creo que todos aprietan mucho, ¿no? Sobre todo vamos de visitante, el Valladolid necesita los puntos, pero yo creo que también nosotros tenemos la ambición de sumar 3 puntos cada jornada y yo creo que va a ser un partido complicado, pero si hacemos las cosas bien podemos ganar. Sí, bueno, nosotros tratamos de sumar los máximos puntos que se puedan, tratar de hacer una gran liga, un gran torneo. Yo creo que el equipo tiene bien claro lo que quiere, ¿no? Y creo que relajarse no está en nuestros planes, yo creo que trabajar, seguir al día, ganar la mayor cantidad de puntos, aspirar a cosas importantes, yendo paso a paso, ¿no? Sobre todo, y con trabajo, con humildad, yo creo que se puede conseguir. Simplemente hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra, ¿no? No adelantarnos a nada y tratar de pensar que ya lo tenemos hecho.